Largaron la decimosexta y última prueba del programa sobre la distancia de 1.200 metros. Rápidamente competidor número 9 salió a ser la delantera estirando medio cuerpo de ventaja sobre el 11 que actuó por el exterior de la cancha. A dos cuerpos abiertos lo hace el número 12, por dentro viene avanzando el 6 junto al 8, muy cerca el 10. A dos cuerpos en 5, a dos cuerpos este lo hace el competidor número 2, a cuerpo medio viene avanzando el 4. Están ya en la señal de marcatoria de los 800 metros. El número 11 por el exterior de la cancha le ve la ventaja sobre el competidor número 9. A cuerpo este quedado el 12 abierto. A dos cuerpos y medio viene avanzando el 6, el 8 y el 10 apareados. A varios cuerpos lo hace por el lado exterior de la pista de competidor número 13. Por dentro viene avanzando el 5 junto al 2. Más atrás el 7. A dos cuerpos el 4. Muy cerca lo hace el competidor número 1. El 13, el 14 que cierra la marcha abierto. Están ya en los últimos tramos del codo, van a ingresar en la recta principal, 400 metros para el disco, el 11 marcando el camino, le ve la ventaja sobre el competidor número 9 que actúa por dentro, a dos cuerpos y medio, hace el 6, más atrás viene avanzando el 8 y el 12, 300 metros para el disco, ahí lucha la vanguardia, el 11 le ve la ventaja sobre el 9, a cuerpo y medio lo hace el número 6, más atrás viene avanzando el 8, el 13, luego el 12, el 1, 150 metros para el disco, el 11 continúa marcando el camino con la ventaja sobre el 6, muy cerca lo hace el competidor número 9, a tres cuerpos viene avanzando el 8, 50 metros finales, 11 con la ventaja sobre el 6 y el 9, pocos metros para el disco, el 11 conservando la ventaja sobre el 6, el 9 y cruzaron el disco.